Encontrarnos presentes en la plataforma virtual para informarles que vamos a esperar unos minutos en vista que el magistrado que conforma el juzgado de penal conformado, el doctor Alan, se encuentra en otra audiencia. Por favor, unos minutos vamos a esperar. Gracias. Sí.
Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señor Gregorio, disculpa. La escucho, buenas tardes. Sí, estoy esperando que el doctor Alan se pueda conectar. Por favor, nos había comunicado que ahorita se encuentra en otra audiencia, motivo por el cual estamos haciendo una pausa. No la escucho, no la he entendido. Ahorita el doctor juez Alan Contreras Gómez se encuentra en otra audiencia. Ese es el motivo por el cual les hemos comunicado que vamos a esperar unos minutos antes de iniciar con la audiencia. Okay. Gracias.
Bien, atendiendo a que se encuentra el doctor Alan, vamos a dar inicio a la presente audiencia, el expediente 127-2018, incidente 5, están dos seguidos contra señor Milton y Encari Díaz y otros. El presente colegiado se puede conformado por el doctor Alan Contreras Guamán, quien preside, la doctora Janet Joana González Vacarizo, miembro y el que dirige la Tenedora de Flores en calidad de miembro y director de debates. Los doctores Contreras con la doctora González participan de manera habitual y a efectos de dar inicio a la presente audiencia vamos a solicitar la acreditación a quienes vamos a preguntar y quienes van a responder presente. Bien, Ministerio Público. Ministerio Público. Actor civil. Presidente. Señor juez, disculpe usted. Acreditar. Muchísimas gracias, señor juez, por parte del Ministerio Público, Julio Rigno Chávez Loarte, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con domicilio ya antes indicado en las actas que antecede. Muchas gracias. Doctor Elizalde. Presente, señor magistrado. Doctor Quispe. Doctor Quispe. Doctor Wilfredo. Magistrado, se le copia un poco entrecortado. Buenas tardes. Abogado Wilfredo Quispe Aguilar, defensa técnica del señor Milton Yancari Díaz y defensa conjunta del señor Camilo Savera Guaya. Facía electrónica 32271 del Poder Judicial y demás datos consignados en las actas anteriores. Bien, el doctor Walter ya dijo presente. Bien, a ver, el señor Alex. Señor Camilo. Buenas tardes. Por acreditado, señor Pablo. Muy bien. Señor Camilo. No está. Ya, Camilo Savera. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Orlando Saavedra Guaya, con DNI 21-44-35-39, con domicilio en Girón, Arica, 600 al Coracora, por Inacocha, Ayacucho. Bien, para acreditar, señor Milton. Milton Yancari Díaz, con DNI 43-14-17-36, domiciliado en la Avenida Unión, 711, por un nuevo Chinchaica. Vamos a pedir a la señora especialista de nos indique si hay escritos pendientes a dar cuenta, doctora. Muy buenas tardes, señor magistrado, y a todos los sujetos procesales presentes en la plataforma virtual. Para dar a cuenta que revisar el sistema integrado judicial no se tiene ningún escrito pendiente por resolver. Bien, vamos por instalada la presente sesión en sesión continuada. Y conforme se tiene que para el día de la fecha está previsto la declaración del señor, en primer término, el señor Gregorio Enríquez Egaro. Y en sesión anterior tenía dificultades por motivos que se encontraba de viaje. Vamos a pedir al señor Gregorio Enríquez Egaro, encienda la cámara, es audio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Presente. Con sus datos completos, por favor. Bueno, mi nombre es Gregorio Enrique Seguabri, con DNI 21-44-3744, domiciliado en Avenida Augusto B. Leguía, 1218, Huacabelica. Ok. ¿Su estado civil? Casado. ¿Grado de instrucción? Superior. ¿Qué es de profesión? Ingeniero civil. ¿Actualmente dónde labora? Estoy elaborando por por el gobierno regional de Huancabelica, parte externa. ¿Usted cuenta con antecedentes penales, policiales, judiciales? No, ninguna. ¿Religión? ¿Perdón? ¿Religión? Católico. Ok, ¿y usted tiene algún grado de parentesco de amistad en amistad con el señor Camilo Orlando Saavedra Guaya? Bueno, yo le conocí al señor como ha sido supervisor de la obra de Huachos. Ya, bien, con y Pablo. Escalera. Ya, Pablo Alex Ceballos Tipiana. También le llegué a conocer como él tuvo el cargo de residente de obra en el Colegio de Huachos. Milton Yancari Díaz. ¿Perdón? Con Milton Yancari Díaz. Bueno, él también lo llegué a conocer. Yancari ha sido supervisor. Ah, disculpe, Yancari, no le llegué a conocer al señor. Estoy no, equivocándome.
Bueno, señor, le estoy preguntando si con los tres usted tiene algún grado de amistad, enemistad. No, 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 de ninguno, okay. Ninguno. No tengo ninguna amistad. Conforme, conforme está indicado, profesa la religión católica, levante la mano derecha. Levante la mano derecha. ¿Usted jura por Dios decir la verdad respecto a lo que se le va a preguntar el día de la fecha? Sí, juro. Baje la mano. En caso usted falte la verdad, se va a remitir copias a la fiscalía donde usted reside, a efecto de que se le inicie investigación por el delito de falso testimonio. La declaración okay. Es personal y al momento que se le pregunta, sí me hace a la pregunta, ¿ya? No se explaya. Okay. Ahí, si usted escucha la palabra objeción, no responde a la pregunta. Y finalmente vamos a pedir que no haya ninguna persona a su costado, así como se saque la gorra o el yo que está utilizando. A ver, sáquese la gorra, señor. Perdón, perdón. Sáquese la gorra. Ubíquese en un lugar estable, por favor, ¿ya? Sáquese la gorra y que se va a mover estable. Bien. Doctor Julio, le vamos a pedir, por favor, se asigne para que ha sido convocado. Le vamos a dar el tiempo de 5 minutos. ¿Ya? Tenemos que culminar con este testigo. Y vamos a proceder al siguiente, que es el perito, doctor. Por favor, si desea minutos adicionales, le vamos a conceder, pero... Sí, así, ¿para qué ha sido convocado el testigo, doctor Julio? Por favor. Inicio, doctor. Gracias, doctor. Doctor, señor testigo, Gregorio Enrique Eguavil, ¿me puede ver? Soy Julio. Sí, 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 está bien. Fiscal provincial. Le voy a hacer algunas preguntas concretas para el oficial. Ya, ok. Ya, para que nos diga de frente. Usted ha trabajado en la gerencia subregional de Castro Virrey, y de ser así, indícanos qué periodo ha trabajado y cuál es su cargo. Bueno, yo trabajé en el año 2017 como subgerente de obras en la subgerencia de la región, la subgerencia de Castro Virreyna. Bien, cuando usted dice el 2017, ¿nos puedes indicar los meses? ¿Cuántos ¿Perdón? Meses ha trabajado? Mira, yo trabajé a partir del 15 de septiembre al 15 de diciembre. ¿Del 2017? Así es. Para indicarle, usted ha declarado, tiene una declaración previa realizado el 21 de mayo del 2018. No, no, yo ahí no estuve. No estuve, solamente trabajé del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2017. Bien, 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 bien. Sin embargo, escúcheme antes de responder. Sin embargo, usted tiene una declaración en la fiscalía, ¿ya? Donde nos ha dado otro año. ¿Recuerdas posiblemente, que... posiblemente ha sido un error, porque, bueno, no, me habría equivocado del año. Ya, correcto. Entonces, eso dice que es un error. Muy bien. Dígame, usted acaba de indicar al señor juez que usted solo conoce a Pablo Alex Ceballos Tipiani. ¿Conoce usted a Camilo Orlando Saavedra Guayá y a Mariela Valladolid Quispe? Sí, ellos fueron parte de la obra de la de Huacho, que ellos han trabajado como supervisor y como la asistente administrativa de la señorita. La señorita, bien. Dicho ello, usted cuando llegó a trabajar, dígame, ¿usted sabe cuándo inició la obra? Le voy a decir el nombre de la obra, por favor. Mejoramiento de calidad de servicios educativos de la institución San Cristóbal en la localidad de Huacho, distrito de Huacho, provincia de Castro Virrey, departamento de Huancavelica. ¿Sabe qué fecha ha iniciado? Posiblemente, que me recuerdo, haya sido en medio de octubre. ¿De qué año? Del año 1917. 2017.
en el 2017. Esta misma pregunta te lo hicimos del Ministerio Público. Ya. Me refiero a tu declaración en el Ministerio Público el 21 ya. de mayo del 2018. En ese momento nos dio otra fecha. Pues, otro año. Posiblemente, doctor, posiblemente haya sido un error que no me he recordado la fecha. Correcto. Me estoy rectificando. Entonces me está rectificando en esa fecha. Gracias. Así es. Bien, usted participó como subgerente de infraestructura de la gerencia subregional de Castro Virrey en la ejecución de la obra Mejoramiento de Calidad de Servicios Educativos de la institución San Cristóbal en la localidad de Huachos, distrito de Huachos, provincia de Castro Virrey. ¿Ha participado en esa obra? Mira, yo como era era subgerente de obras, nosotros yo iba a hacer visitas inopinadas a la obra, si estaban ejecutando o no en esos momentos. Bien, correcto. Usted en calidad de supervisor y usted en calidad de nos ha dicho que ha supervisado, ¿correcto? Usted en su labor de supervisar, ¿ha tenido conocimiento de un contrato de suministro de cemento para la obra Mejoramiento de Calidad de Servicio Educativo en la Institución San Cristóbal de Huacho, en la localidad San Cristóbal, en la localidad de Huacho? Bueno, cada vez que yo iba a hacer las visitas inopinadas, he encontrado cementos y otros tipos de materiales que ellos lo han requerido. Entonces, ¿sí tiene conocimiento de ese contrato? Ah, sí, sí, había un contrato, porque eso venía de... antes que yo asumara el cargo, ya habían hecho el requerimiento anteriormente. Bien, bien. Usted nos dice que sí tenía conocimiento. Usted nos dice que ha salido el año en diciembre del 2017. Así es. A diciembre del 2017. ¿Nos puedes indicar cuánto de cemento existía en la obra? Bueno, lo que yo sé, ellos han tenido su cronograma de entrega de cemento, porque ellos, se supone, pues el supervisor, el residente, ellos hacen su cronograma cuánto vos tenés que haber entrado al almacén. Bien, bien. Usted nos dice que ha trabajado en la obra hasta diciembre del 2017. Sin embargo, se ha oralizado. Sin embargo, la factura por los cementos es de 22 de diciembre del 2016. Bueno, lo que yo, como lo digo, que yo, eso ya, ese viene de más anteriormente. Como lo digo, yo entré en el mes de septiembre. Posiblemente ellos han hecho el requerimiento en los meses anteriores, podría ser en mayo, junio, posiblemente. Bien. Porque eso se ha seguido su curso. Ya, correcto. Dígame, cuando usted sale de trabajar, ¿cuál era el estado, la obra, cómo estaba? Bueno, cada vez que yo iba a hacer la visita inopinada, la obra estaba en ejecución. Ya. Hasta que usted sale, la obra seguía en ejecución, para que no se aclare. Así es, seguía en ejecución. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Señor Gregorio, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Gregorio, en la labor que usted desempeñó durante el año 2017 como la gerencia subregional, como subgerente de obras, durante el año 2017, ¿usted constató la recepción de bolsas de cemento? Bueno, nosotros hemos sido justamente, no solo de mi persona, fuimos yo lo que el gerente de mi parte y más el supervisor. Hemos ido a verificar que sí existía en el almacén una gran cantidad de cementos. Señor Gregorio, por favor, présteme atención. Le he preguntado si durante el año 2017 ha habido ingreso de bolsas de cemento. ¿Puede dar cuenta? Sí, le estoy diciendo que
e encontrar en almacén como la obra estaba en ejecución. Señor Gregorio, vuelvo y repito, no le he preguntado si ha encontrado o no ha encontrado. El testigo ya respondió. No, no ha respondido, señor magistrado. Ya lo dije, doctor, el señor respondiendo que he encontrado cemento en almacén, en stock. Señor Gregorio, no hemos hecho las indicaciones, ya cuando hay objeción, usted no tiene que responder la pregunta. No, le estoy diciendo que he encontrado cemento en almacén. Señor Gregorio, por favor. Le escucho. Tiene que guardar respeto, señor. Acá los miembros del colegiado le están diciendo que guarde silencio un momento, ya para ordenar. Al parecer se le estaría haciendo una pregunta repetitiva. Sin embargo, vamos a escuchar al doctor Giancarlos, a ver. Sí, doctor, es una pregunta repetitiva que le hace 3 veces el señor procurador. Por eso es la razón de la objeción. Doctor Walter. Descargo, doctor. Doctor, al parecer el señor ya ha indicado que laboró del 15 de septiembre al 15 de diciembre. Ha indicado que hubo un cronograma de entrega de cementos, que ha ido a supervisar la obra. Ya, dentro de ello, usted me está preguntando si había en avión para diciembre. ¿Le podría, por favor, doctor, que reformule su pregunta, doctor, por favor? Bien, señor magistrado, a manera de descargo también bajo su admisión en todo caso, yo le estoy preguntando si ha verificado el ingreso, no que haya encontrado en almacén, sino que si verificó si ingresaron bolsa de cemento durante su gestión. Son preguntas diferentes. No me está respondiendo lo que le estoy diciendo. Ahora le voy a contestar. El ingreso, yo no verifico. Yo cuando yo hago visitas inopinadas, he encontrado cemento en almacén. Okay. Eso ya le corresponde al supervisor y al residente, que ellos están en obra. Muchísimas gracias, señor Gregorio. Es todo esta parte por su ser. Gracias. Señor Gregorio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Concreta. ¿En algún momento usted ha tomado conocimiento si el proveedor de cemento no habría entregado bolsas de cemento para la ejecución de la obra? Mira, yo desconozco eso porque ellos... Correcto. Yo desconozco porque posiblemente los responsables son el supervisor, el presidente y los que están en obra. Muy bien, señor Gregorio. Un momento, doctor Carlos. Señor Gregorio, sí, sea lo que te están preguntando, ¿ya? Continúa, doctor Carlos. Muchas gracias. Señor Gregorio, usted, estando a su respuesta que usted iba a realizar visitas inopinadas para ver la ejecución de la obra, ¿usted en algún momento verificó si en sus visitas inopinadas verificó si en esta obra se ha realizado algún deductivo o adicional en la ejecución de la obra? Bueno, en este caso ya lo ve el supervisor y con el residente. Si ellos presentan un documento hacia la institución diciendo que ellos tienen deductivo. Entonces, eso ya ellos lo ven, el supervisor del residente. A nosotros nos presenta un documento, nosotros para poder verificar. Correcto. Finalmente, a efectos de precisión y aclaración, ¿en algún momento usted como subgerente de obras ha tomado conocimiento que en la ejecución de esta obra se hizo cambio de mampostería de piedra por concreto armado? ¿Usted tuvo... Objeción, señor magistrado, objeción. Le voy a contestar. Objeción. No, está diciendo objeción, señor Gregorio. A ver, doctor Walter. La pregunta es impertinente, señor magistrado. Está por fuera de los hechos en materia de acusación y no ha sido parte del interrogatorio del fiscal. Okay. Por favor, efectivamente, no hay ninguna pregunta en ese contexto, doctor. Reformule, doctor, por favor. Doctor, por principio, igualdad de armas en la pregunta. Igual el señor procurador realizó una pregunta fuera del contexto. Doctor, usted tiene las técnicas de litigación, usted tiene la objeción. Y al parecer creo que tiene que estar aquí. Mi pregunta sí es pertinente por los hechos, doctor, materia de imputación. Doctor, conforme le hemos dicho al doctor Julio, que es su testigo, el señor va a declarar que tenía la condición de subgerente de infraestructura de la gerencia subregional de Castro Villena respecto por qué solicitó la información con la carta múltiple 063
al asistente de obra, al almacenero, al asistente administrativo de obra respecto a la cantidad real del uso de, en obra en correspondencia con las partidas realmente de ingresos y salidas. ¿Ya? Es respetuoso, doctor. Ahí era la partida, justamente, doctor. Bueno, me quedo en este momento, doctor, con la pregunta. Sí, doctor, ¿ya? Sí, ¿aló? Ya, bueno. ¿Va a terminar, doctor? Don Carlos. Un autor. Ya, ok, doctor Quispe. Señor magistrado, con todo el respeto que merece el colegiado, de verdad que se está vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso. Y eso se lo comento a raíz de lo siguiente. Si bien es cierto, tenemos el auto de citación a juicio, que dice bien claro el punto 3. Declaración de Gregorio Enrique Seguavit, quien su condición de su gerente y infraestructura de la gerencia regional de Castrograna deberá declarar por qué solicitó información con la carta múltiple 063-2017 al asistente de obra almacenero del Instituto Administrativo respecto a la cantidad real de cemento usado en obra en correspondencia con las propiedades que está realmente ingresos y salidas. Pero usted, el colegiado, le ha permitido al señor fiscal que tome, no, por favor, señor magistrado, por favor, porque la verdad me está recortando usted derecho a defensa. Entonces, mire, está tomando, por favor, déjeme terminar. Está tomando la declaración del 21 de mayo de 2018 y en la pregunta 12 dice bien claro: pregunta, diga usted si tenía conocimiento del cambio que se realizó en los cementos por fin de construcción por la ejecución del muro de concreto armado. A lo largo de todos los interrogatorios que ha habido, se le ha permitido utilizar las declaraciones fiscales, y sin embargo, a nosotros no nos permiten. Eso no me parece correcto, señor magistrado. Señor Quispe, haga sus preguntas, doctor, por favor. Ya, correcto, muchas gracias. Señor Gregorio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, le escucho. Ya. Con respecto, señor Gregorio, ¿usted tenía conocimiento del cambio que se realizó de cemento por fierro de construcción para la ejecución del muro de concreto armado? A ver, señor Gregorio. Bueno, mira, lo que... Objeción, señor juez, objeción. Señor Gregorio, ¿por favor, responda? ¿Escucho? Las preguntas tienen que ser en contexto a lo que ha sido advertido y a las preguntas que ha hecho el doctor Julio, doctor. Señor magistrado, ¿y usted cómo se le permitió al fiscal que haga las preguntas en base a su declaración fiscal del 21 de mayo? Por igualdad de armas, me tiene que dar el mismo derecho, señor magistrado. ¿Aló? Al parecer, en sesiones anteriores, ¿aló? Está generando, al parecer, un desorden, doctor. ¿Se ha leído para qué ha sido propuesto el testigo, doctor? Tenemos que respetar ese marco, doctor Quispe. Señor magistrado, yo soy respetuoso, pero lamentablemente se está utilizando la herramienta, y entonces, ¿cómo le permite al fiscal y cómo no me va a ver permitir a nuestra parte? Reformulo las preguntas, doctor. Pero disculpe, señor magistrado, ¿cómo reformulo si los hechos son uno solo? No hay distintos hechos, señor magistrado. Está en el contexto que ha hecho el Ministerio Público, doctor, por favor. Señor magistrado, o sea, entonces sí le permitimos a la fiscalía que utilice y a nuestra parte no. Entonces, ¿en qué estamos, señor magistrado? ¿Estamos en un juicio imparcial o estamos en un juicio parcializado? No entiendo. Doctor Quispe, por favor, formule ese punto, ¿ya? ¿Aló? No entiendo, señor magistrado, de qué manera reformularía si doctor, la pregunta existe y el hecho existe. Quizá en el marco que ha preguntado el Ministerio Público. En ningún momento el Ministerio Público ha preguntado respecto a la de mampostería, si ha habido algún aspecto en el marco. Por favor, doctor Quispe. Disculpe, señor magistrado, pero de verdad esta conducta del colegiado me parece que está causando indefección y solicito que esto sea registrado en DAC, porque de verdad esta no es la manera que nos está permitiendo hacer la defensa, nos está limitando nuestro derecho de defensa, que es de derecho irrestricto, señor magistrado. Usted creo que tiene pleno conocimiento del Código Postal Penal, doctor, y el que está dirigiendo acá el juicio oral es el que está hablando. Ya estamos atentos a las preguntas que se está efectuando, y en un momento he escuchado, doctor,
el tema de las pamputerías. Y otra cosa más, doctor. La audiencia está siendo grabada, doctor. No es necesario que esté usted dejando las constancias que hace mención, doctor. Yo le pediría, doctor, por favor, reformule su pregunta, porque tenemos otra audiencia a las 4 de la tarde. Justamente por estas incidencias es que no estamos avanzando este juicio oral, doctor. Yo le pediría, por favor, doctor Quispo, reformule, por favor. Señor Gregorio, debido a que usted solicitó información mediante la carta múltiple 063-2017. ¿Qué motivó esa carta? No sé de qué carta me está hablando. Señor magistrado, en todo caso, si por su intermedio, si le pueden hacer llegar al señor Gregorio Enrique Seguavín el contenido de la carta múltiple 063-2017, que es justamente el motivo de su declaración. Bueno, a ver, reconozco de la carta. ¿Contestó, doctor? No, pero por eso, justamente para poder hacerle recordar, facilitar el recuerdo, le pido por su intermedio que le facilite el contenido de esta carta 1063-2017. Vamos a pedir a la señorita especialista de audiencias, atendiendo a que efectivamente se hace mención de una carta que habría girado el hoy testigo Gregorio Enrique Seguavín, con la finalidad de que se le remita a través del WhatsApp. Vamos a hacer una pausa de un minuto a efecto de que se le remita la mencionada carta. ¿No?
Señor Gregorio, se me informa que se va a remitir a la carta número 063-2017 a su WhatsApp para que lo pueda revisar, por favor. Bien, señor Gregorio. Señor Gregorio. Señor Gregorio. Sí, la escucho. Ya, ya se le ha remitido la carta. Ya, continúe, doctor. A ver, la pregunta. Listo, señor Gregorio, ¿ya pudo revisar el documento? Sí, lo estoy viendo, recién me han enviado. ¿Ya lo revisó para poder preguntarle, por favor? ¿Perdón? ¿Ya lo pudo revisar? Sí, lo estoy viendo recién. Bueno. Aló, sí. Sí, ya, ahora sí, ¿puedo preguntarle? Ya. Esa carta no, esa carta está con fecha de 04 de mayo. Yo no estuve en esa fecha. Yo a partir del 15 de septiembre asumo el cargo de la Subgerencia de Obras de Castrurén. Ya, es decir que ese informe no le pertenece a usted. No, a mí no me pertenece esa carta. A ya, ver, doctor, ¿qué es un momento? Sí. Doctor Julio, a ver, hace referencia a una carta en donde él la habría suscrito y pide información. Señor juez, por favor, ¿me podría dar unos 3 minutos para verificar si esa carta que le han hecho ver se encuentra admitido como medio probatorio? ¿Por qué se menciona una carta? Doctor, vamos a hacer una pausa de 3 minutos. Sí, por favor, para no caer en nulidad. Tengo que sacarme la gorra. Sácate la gorra, dice. Sácate la gorra, dice. Aquí va a ser el reto de 10, ¿quién? Aló, doctor, aló. Un momento, aló. Un momento, están revisando la información. Porque ¿ya? Esto le corresponde al arquitecto Pavel Agama. A mí no me corresponde eso. Está revisando el Ministerio Público. La carta se ha retirado en 2017. Si hay otra carta similar, revisando. ¿Ya? Vamos a hacer un pausa. Apague su micrófono, por favor. Se está escuchando toda la conversación que usted está teniendo. Disculpe, señor juez. Sí, ya lo apagué.
Doctor Julio. Señor juez, he revisado tanto la formalización y el auto de enjuiciamiento. ¿Me permite, por favor, decirle el número del auto? Enjuiciamiento número siguiente. Un ratito, por favor. Auto de enjuiciamiento 9-11 de septiembre del 2020. Doctor, de acuerdo al acta de oficiamiento, que es la resolución número 9, ya se hace mención a efectos de que el señor Gregorio Enrique Segovia había solicitado con carta múltiple 063-2017 al asistente de obra, al almacenero y al asistente administrativo de obra respecto a la cantidad real de cemento usado en obra en correspondencia con las partidas ejecutadas realmente, ingresos y salidas. Doctor Julio. Sí, correcto, señor juez. Justo es por eso que yo no revisé también hace días, no encontraba esa carta. Y pensé que me había jugado mal la vista por la edad también. Y no está el acta dentro de esa, como medio probatorio para poder hacerle ver al señor. Ya el señor ha dicho que esa carta no le pertenece. Entonces con eso ya no hubiese ningún problema, porque no está admitida esa carta. Bien. Doctor Quispe. Continúe, por favor, atendiendo a lo que se ha advertido. Efectivamente, se hace mención con respecto a lo que iba a declarar el señor Gregorio. Sin embargo, la única carta que se ha encontrado, y eso que es anexo en un informe pericial, es la carta que se le ha remitido y quien ha indicado que no le pertenece. Continúe, doctor Quispe. Doctor, esa carta le pertenece al arquitecto. Hay un arquitecto que está firmando eso. Él hace ese pedido. Doctor Quispe, continúa su interrogatorio, su contrainterrogatorio. Señor Gregorio, ¿me copia? Le escucho. Sí, le escucho, le escucho. Usted, hasta la fecha que estuvo laborando, ¿tuvo conocimiento de algún incidente, algo relacionado al cemento? Bueno, eso no tenía ningún conocimiento respecto a eso. Respondido. Ya, listo. Muchas gracias, señor magistrado. Correcto, Ministerio Público. Ninguna, señor juez. Bien, entonces, miembros del colegiado, ¿alguna pregunta? Bien, aparece ninguna. Señor Gregorio, usted ha indicado que era subgerente de obras, sí, de la Gerencia Subregional de Castro Villaina. Así es. Bien, usted como subgerente de obras ha indicado que hacía obra, visitas inopinadas. Así es. En esas visitas inopinadas, ¿usted qué labor efectúa? ¿Verifica que el desarrollo de la obra se haga conforme se tiene el expediente técnico? Bueno, como si recién la obra se estaba iniciando, estaba pues en los trabajos que no, en los trabajos de acuerdo a su cronograma de lo de la obra que ellos han programado, en este caso el supervisor, ellos hacen su cronograma de avance de obra. Entonces ellos las veces que yo iba a visitar, miraba pues las partidas que estaban ejecutando. ¿Qué estaba en el expediente técnico? ¿Qué partidas es lo que estaba ejecutando? Bueno, se hizo pues desde la cimentación, pues, o sea, todo ese es un proceso. Hasta el momento que usted ejercía la labor de subgerente, usted ha preguntado si efectivamente los materiales que se requería para la obra estaba conforme, venía ingresando de manera normal, sin faltantes. Bueno, lo que yo sé es eso, ya en este caso son el residente y el supervisor y son los encargados de esos materiales que llega a obra, ¿no? Si ellos
de repente han necesitado de repente otros materiales, bueno, eso yo desconozco, lo que ellos, los que están en obra saben. Lo que yo le estoy preguntando, usted entonces solamente va a ver la obra, en qué avance está, y usted no verifica si falta o no falta material, más aún teniendo, teniendo que esta obra es por la administración directa. ¿Usted verifica? Siempre se verifican los materiales que están en almacén, los materiales que han entrado de acuerdo a sus requerimientos que ellos han hecho su pedido en su momento. Siempre se verifica, ¿no?, si hay materiales, ¿no?, en almacén, si están en stock o no. Sí, se verificamos eso. Yo la fecha que estaba yo he verificado que sí había materiales. Y en ningún momento el almacén le ha indicado que ha ingresado o no ha ingresado materiales, ya sea como cemento o está pendiente de ingreso. ¿Algún silencio respecto a ese extremo? Mira, a veces que yo iba siempre, encontraba material, ¿no? A veces comentaba que todavía no llegaba los cementos por el proveedor, que por el atraso, esa cosita siempre ocurre, ¿no? Pero eso, ¿quién lo ve? Lo ve pues el supervisor, el residente, la parte administrativa. O sea, usted no hace la pregunta ni al residente ni al supervisor que efectivamente falta ese material, esto con la finalidad de garantizar el plazo de la ejecución de la obra. Solamente conforme usted indica, usted ha escuchado, pero la labor de quién sería, sería del residente y supervisor, ¿es lo que quiere decir usted? No, ellos son los encargados, pues, porque ellos están en obra, pues, para eso se la ha contratado la entidad, le contrataba a un supervisor, a un residente, para que ellos estén en obra. Todos los problemas que hay, ellos lo tienen que resolver. Nosotros damos solamente, le aconsejamos, orientamos, o siempre le damos algunos alcances en cuanto al proceso constructivo y a los materiales que faltan también estén en obra. Hasta la fecha de que usted elaboró, que ha indicado 2 meses aproximadamente, porque ha puesto fecha de inicio, fecha límite, ¿en algún momento usted, hasta que ha estado ejerciendo la labor de gerente de obras, ha escuchado alguna modificación que haya existido o que posiblemente pudiera existir? ¿Esto, bueno, concerniente a la mampostería o al muro de contención que hacen mención? Bueno, sí escuché esos detalles que estaban argumentando, que tanto el supervisor residente habían ese problema del muro de mampostería de piedra. ¿Aló? ¿Sabe hasta la fecha donde usted ha elaborado? Sí, efectivamente se habría efectuado un canje de materiales, esto es de cemento, con algún material, conforme usted ha indicado, respecto a que posiblemente habría un cambio en tema de la mampostería. Bueno, ellos tienen. Bueno, señor juez, solicítelo en este caso. ¿Aló? Señor juez, por favor. A ver, otro. ¿Aló? Señor juez, usted nos ha nosotros parametrado al objeto de la declaración del señor, que nosotros hemos agotado el objeto, sin embargo, usted está haciendo preguntas que no están dentro del objeto. Doctor, el señor, dentro de su labor, se le está preguntando si es que ha visto, porque él hace mención 2 meses que ha laborado, y en ese contexto estamos preguntando, ¿y el señor está respondiendo? Sí, pero señor juez, no debería ser una lógica coherente si a mí y a las demás partes nos parametra al objeto. Doctor juez, usted no podría salirse del objeto. Doctor Juan, tendría que tal vez fundamentar y decirnos que es necesario por estas razones, a la cual nosotros, claro, una decisión motivada, tendríamos que hacer caso, ¿no? Pero ahorita usted está tergiversando sus propias reglas que nos ha puesto. Pero si usted lo fundamenta y nos dice que es necesario, nosotros podemos hacer valer algún recurso impugnatorio, que es el único que podemos hacer valer, y de ahí, terminado ese estadio, ya usted puede tener válidamente el camino para que pueda preguntar y explicarnos el objeto, ¿no? Doctor Julio, al parecer usted creo que quiere dirigir la audiencia. Doctor, se le está haciendo una pregunta en concerniente a la labor que el señor efectuó en 2 meses. Y tiene relación con lo que se quiere llegar a la verdad. ¿Ya? Bien, hemos terminado con su declaración. Le agradecemos bastante, puede desconectarse. Incorporamos el presente examen en el presente proceso.
Bien, acto seguido, teniendo que se tiene audiencia en otro expediente a las 4 de la tarde. Este es el expediente 538-2020. Vamos a tener que suspender la presente audiencia. ¿Puedes comentarte, señor Rivero? ¿Aló? Puede desconectarse. Ya culminó su declaración, señor Gregorio. Ya, ok. Entonces, ¿me puedo retirar, sí? Sí, señor Gregorio. Bien, vamos a pedir, a ver, se encuentra en plataforma el señor Raúl Morales, quien es perito también. Vamos a pedir a la señorita especialista Vincha nos indique respecto al otro perito, quien es el señor Cupe, a efectos de que nos dé razón. Estaba en plataforma, sin embargo, acaba de anunciar estar en plataforma, sin embargo, no se le visualiza en este momento. Vamos a hacer una pausa a efectos de que efectúe la llamada, así como también dé la razón correspondiente. Sí, señor magistrado, para informarle también acerca del perito. Tenga, he estado conectado desde el inicio de la presente audiencia, sin embargo, para informarle que ha comunicado que se encuentra en un lugar donde no tiene mucha cobertura, no tiene, por lo cual se ha desconectado y no tenemos comunicación. Esto con toda la información, señor magistrado. Bueno, tal vez estando en lo que informe. Efectivamente, desde el inicio se ha advertido que el perito Cupo se encontraba presente. Asimismo, también se encuentra presente el perito Raúl Morales. Sin embargo, conforme se ha indicado, no va a ser factible continuar porque se tiene audiencia a las 4, nos hemos pasado unos cuantos minutos, situación por la cual vamos a tener que reprogramar la presente audiencia para el día 15 de agosto a las 4 de la tarde. Audiencia en la cual vamos a terminar con el examen de los peritos, así como también
se va a dar inicio a la declaración en paso, van a declarar los acusados. Dejamos vigentes los apercibimientos decretados en la auto de citación oficial y en este acto notificamos a las partes procesales, así como también exhortamos al Ministerio Público coadyuve en el emplazamiento de sus órganos de prueba. Estando presente el ingeniero Raúl Morales, en este acto queda válidamente notificado. Y respecto del perito cupo, que la señorita especialista de audiencias efectúe una llamada y le indique la hora y la fecha para la cual va a asistir a la presente audiencia. Ministerio Público. Señor juez, solamente para recalcarle, 15 de agosto a las 4 de la tarde, ¿correcto? Sí, doctor. Actor civil. Muchas gracias, muchas gracias. Actor civil. Conforme. Doctor Misario. Conforme, señor director. Doctor Quispe. Notificado conforme, señor magistrado. Siendo las 16:18 de 3 de agosto de 2023, damos por cerrada la presente. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos.